cry at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Hola, yo soy Cindy Lazo y esta es mi cocinita. El día de hoy estamos desde Cacao en el Trasnoche Cultural, donde todo es rico, pero dicen que hacen el chocolate caliente más delicioso de Caracas. Estoy esperando que me lo inviten. En fin, y me acompaña un señor que, además de ser escritor y toda la cuestión, fue la primera persona que me vio actuar. Y me escribió una cosa que decía así: si José Martí hubiera visto tus ojos, se hubiera enamorado. O algo así decía. Es Leonardo Padrón. Hola, Leo. Hola, Cindy, ¿cómo estás? No lo puedo creer que estés acá. Qué bonito. No, pero ¿cómo iba a estar? Imagínate. Tu cocinita. Que iba a pensar yo que iba a tener una cocinita y que ibas a estar tú aquí. Además, lo que ella dice es cierto. Cuando yo la conocí, era realmente una niña preciosa y ahora es una mujer más preciosa aún, imagínense. Esa ha sido, bueno, no sé si la mano de la madre, tu manera de comer, de cocinar. Vende el libro, la manera de cocinar. ¿Viste? Todo es, sí. Ok. Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿por qué estamos aquí? Ajá. Mucho chocolate. Me encanta el chocolate. Además que, bueno, tú escribiste Miranda. Sí. ¿Verdad? Sí. Con mi padrastro. Ajá, exacto. Y decía que Miranda era el americano más universal. Así es. Y el chocolate es universal. No hay un país en el mundo que no sepa lo que es el chocolate. Y yo le estaba diciendo a Leonardo que el chocolate negro dicen que es mejor que el Viagra. Además, ayuda con la tensión, hidrata, si se bañan en chocolate. Es oxigenante también. Y yo le estaba diciendo a ella que yo como chocolate negro todos los días. Y yo estaba pensando que, bueno... La señora, la novia, en mi casa reina contenta, la felicidad. Exacto. ¿Qué dice allá? De verdad, qué bueno. ¿Y siempre has comido chocolate? Mira, siempre he comido chocolate, pero del otro. Del que uno siempre ha comido. Porque por un tema de salud, de repente empecé a leer en todas partes que el chocolate negro tenía muchísimas propiedades. Y empecé, al principio no me gustaba mucho el sabor, me parecía como muy fuerte. Y ahora me gusta mucho más que el chocolate clásico. Parece extraordinario. Además, tengo un ritual. Termino de almorzar y me como siempre unos dos taquitos de chocolate negro. Parece el mejor postre posible. Lo puedes meter en el café. En vez de echarle azúcar, café negro, le echamos un taquito de chocolate. Ajá. Y ya, y sirve de azúcar. ¿Y tú me vas a enseñar alguna receta que tenga que ver con el chocolate negro? Sí, te voy a enseñar muchas recetas que... Por ejemplo. A ver. Con el chocolate negro. Frutos secos. Melocotón. Higos. Piña. ¿Qué hace? Colocan, lo mojo, pero no lo vayan a mojar todo así, no. Es, o sea, un toque. No lo embadurnen como hizo ella. No, sí, lo que es que no lo enchumben así, no. Leo, esto no me puede dar mal en el programa, o sea. Bueno, la confianza, pues. O sea, por más que sea, ¿no entiendes? O sea, no. Ajá. Es la mitad, ¿ves? Ok. Y lo dejan, y lo meten, lo dejan ratito. Lo dejan reposar. Exacto, y luego lo meten en la nevera. Puede ser con piña, con cambur. ¿Tú lo has comido? No, no lo comí con cambur. Uy, demasiado. Sí, me he perdido la combinación perfecta. Sí. Pero una combinación... Poderosa. Poderosa, ¿no? Sí. Peligrosa. Yo tengo cosas que hacer ahora en la tarde. Bueno, Mariaca va a tener que cumplir. Ajá. Mira. Le dime una cosa. Como te decía yo, para mí es un sueño que estés acá. Yo no me imaginé jamás que iba a tener una cocinita y que ibas a estar tú aquí. ¿Tú crees en los sueños? ¿O crees en el trabajo y punto? No, creo en el trabajo. O sea, creo que el trabajo es perfecto para... construir los sueños que tenga, las ambiciones que tenga, los deseos que tenga. ¿Y crees en la suerte? Sí, obviamente existe una dosis de suerte en ese cóctel que es la vida. Hay gente que tiene una suerte terrible y hay gente que tiene la suerte como cosida a su hombro, pero digamos, no todo puede depender de la suerte. ¿Y has dudado de ti? O sea, en esos momentos que de repente no te ha ido bien, has dicho, concha, como que esto mejor, como que no, como que dejamos esto hasta aquí. Yo dudo de mí 32 veces al día, pero... ¿Tú eres inseguro? No es que sea inseguro, es que me parece que la duda es un método de trabajo. Es decir, tienes que... No, creo que es mucho mejor que la soberbia. Es decir, sentirte sobrado, sentirte fuera de lote,
Creo que esas son trampas del ego que no te puedes permitir. Tú vas a Venevisión a negociar tu novela. Ajá. Y tú llegas y tú te plantas y tú sabes lo que tú tienes. O sea, tú sabes quién eres. O tú vas, bueno, vamos a ver. No, por Dios. Es otra cosa. O sea, o tú vas ahí y dices, no, me digo, no, ¿qué pasa? No, yo lo chapeo, mira. Mira la veraje, mira. Te he hecho tantas novelas. Creo que les he hecho a Venevisión ya 8 novelas. Y de verdad nos ha ido siempre estupendo. Entonces, en función de ese averaje de tu negocio, claro, ahí no dudo. Ahí no dudo, por supuesto. ¿Qué crees tú? Mi mamá, y te lo dijo mi mamá el otro día, que tú has hecho que hay personajes, que las mujeres peguen los personajes. Ajá. ¿A qué crees tú? O sea, ¿qué crees tú que hay allí? Mira, no sé. Yo, obviamente, me gusta mucho más escribir personajes femeninos que masculinos. Ya va, y lo que quiero decir, ¿y tú piensas en esa actriz o tú escribes ese personaje y dices, eso es el personajazo? O dices, no, tú se lo vas a escribir a esta que lo va a pegar. Me ha pasado las dos opciones. Hay personajes que estoy como cosiéndole encima a una actriz determinada, porque además sé que las condiciones están dadas para que ella lo haga. Eso es perfecto, pues, ¿no? Porque, bueno, todo queda como calzadito. Uh-huh. Y hay personajes que de repente no sé quién los podrá hacer y después uno más o menos ve en tu entorno, uno conoce pues la gente con la que trabaja aquí en este país y sabes digamos el tamaño, el calibre, la variedad de registros que puede tener cada actriz o cada actor. Como me gusta tanto escribir sobre la mujer, creo que por eso Mimi dice eso, ¿no? Que yo suelo escribirle muy bien a las mujeres, porque es donde creo que donde más me afano. Ustedes son misteriosas, ustedes son insondables, inaprensibles, ustedes son una cosa definitivamente maravillosa y a veces son el infierno, pero uno siempre procura que sea en el cielo. Y entre una mujer que haga el amor maravilloso. Ajá, a caras. Ajá. Y una que cocine delicioso. Ajá. ¿Qué prefieres tú? Pero por favor, prefiero hacer dieta. Prefiero, para eso están los delivery, prefiero una mujer que haga el amor muy bien. De hecho, te voy a decir algo, Cindy. Tú eres una excepción impresionante. No, mira, yo te voy a decir algo. Yo, de verdad, o sea todo, según esta premisa que te dije, esto va a fracasar. No, tú y todo el mundo. Yo estoy tratando que uno me diga, no, yo me voy por la tipa que cocina. No. Tienes que hacer un... ¿Qué hago, Leo? Un programa que sea, pero, oye... ¿Pero qué hago? Que no pueda su programa que se llame La Camita de Cindy, porque es un poco fuerte, ¿verdad? Se lo va a hacer Dios a canales, no te preocupes. Exacto, pero tú ayúdame aquí, o sea, escríbeme este personaje, ¿qué hago yo aquí? Porque es que... Jóvenes solteros del país, aquí está una muchacha preciosa que de paso cocina. Bueno, dice que cocina, yo todavía no he probado nada de ella. ¿Y me trepo? ¿Y te qué? Ajá. ¿Me trepo también? A ver, detallitos. Bueno. ¿Desarrolla el tema? No, bueno, yo soy Virgo, ¿verdad? Ajá. Sí. Y vamos a estar viendo un examen. Por un momento me asustaste, pero ajá, sigamos. Casi. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. No, esto es un poco... No te hagas esa propaganda, sí. Pero, o sea, vas a decir... Si yo te digo a ti, a mí el primero eso me lo dieron. La persona que me agarró la mano por primera vez hace... No hace mucho. Ya va, pero una mujer que cocine, pero que casi sea virgen, no es muy buena propaganda. Okay, vamos a cortar esa parte. Sigo entonces. No, yo me trepo, es una cosa que yo termino el desayuno y yo me trepo. Ajá. Así voy. Sí, dale. Sí, pues es interesante. Okay. ¿Qué más deberían agregar aquí para el próximo? ¿Cómo que hago? ¿Para los próximos qué? Programas. Escríbeme este personaje. ¿Por dónde me voy? Bueno, tú tienes que tratar de... tú sabes que dicen que la comida es afrodisíaca, o sea, podría ser muy estimulante. Entonces, tratar de acoplar las dos intenciones. Que, de alguna manera, uno se trepe y coma. O te lo comas. En fin, no sé, piénsalo. Me lo como. Dibujo libre. Dibujo libre, eso me gusta. Chocolate negro, mira las posibilidades que hay con el chocolate negro. Yo llego a dar esto a uno de esos muchachos más jóvenes, no tan jóvenes que a él me gusta y bueno. Ajá, van a pasar cosas. A trepar. O sea, tú estás tratando de seducir a los invitados aquí a... Algunos. Me imagino que a mí no, porque... No, Leo. O sea, imagínate. Leo, por Dios. En fin, otra cosa, rápido ajá, esto. Rápido, esto, ajá. Esto es brownie. Brownie, divino, me encanta. Oye, tú agarras media tableta de chocolate de taza. Ajá. Leche condensada. Lo pones a derretir 3 minutos en el microondas. Ajá. Luego le agregas un huevo. Ajá. Una cucharada de azúcar. Lo vuelves a meter en el microondas 3 minutos más y te sale brownie. Lo copié todo perfecto. Yo me lo sé, me lo aprendí. Como un libro. Ah, todo esto es una propaganda descarada. Pero no lo voy a decir para que no quedes mal.
No, no importa. Sí, sí, pero quizás en algún momento escribirás algo de la cocinita. En algún en otro libro, otro año. A ella la va a pisar una rueda de tomate próximamente. En el futuro. Este es el primero, la bienvenida al Nacional. Bueno, nada, gracias. Gracias, Leo, en serio. De no, verdad, a ti no, o sea, nadie me va a creer que estoy contigo aquí. De verdad. Ana Karina Manco, nada. Pero ya está. Cero. Ya eres periódico de ayer. Cero. Chao. Más, toda. Cero. Marisa, cero. ¿Esto quedó? Sí. Fuera. ¿Quién otro? Nombre, todas. Fuera todas.